Valle costó 106 metros de servicios y después a 300 metros de ñales más. ¿Tú tienes solamente de la carretera? Sí, en este caso. Pues no tenía 6 y el otro pasó por un ¿Sí se puede hablar? No, ¿qué no? Pues nos facilitó todo lo que era la cultura de él, y entre la agencia de San José y la agencia de él, se hizo la obra. La obra. O sea, ahí sí hubo participación. Sí, pues después de la misma agencia. La gente de donde la quería, no creo que llevaba a San José. Exactamente. Ah, la misma. La cuestión es de mano de obra. Exactamente. Igual de todas formas sería bueno que tuvieras un dato para el momento de presentar. Sí. Porque estos 15,000 pesos son exclusivamente de para la carpeta asfáltica. Yo tuve cambiado. Sin embargo, ya se hizo una inversión en cuestión de servicios, de colector de aguas y residuales y de tubería de agua potable. Exactamente. Y aparte la base también. Se le bajó la. Yo creo que era en esa carpeta asfáltica no era la. Se le bajó como 20 centímetros. Se levanta el empedrado, le echa una base. Eso yo lo aporté con mi maquinaria. Yo hice todo este trabajo. Por ejemplo, eso en esos datos, por eso que tienen datos manchos. No, los meses de inauguración, Francisco, como de pico, como de ferrocarril. Pues va a estar pesado, sí. Sí, va a ser una buena.
¿Eso sale en pagos? No, 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 de los... ¿De qué capacidad? ¿Lo quieres comprar? ¿Que te lo vendas? No, no, o sea, no está bien. Tu capacidad que nunca... ¿Está enorme? Yo creo que te está viendo, yo creo que tranquilamente de 10 a 12 metros de largo por unos 2 de diámetro. ¿Y qué uso se le puede dar a eso? Está almacenamiento de agua. Almacenamiento de agua. El que da hace pozo, que se hace la gente. Sí, Francisco, el director de Estefa, me dijo pues que realmente la grúa. ¿Dónde dejar? ¿Y dónde dejar? Lo quitas ahí y ahora ¿dónde lo pones? Que es otra de las cosas que me preguntaba, que dónde puede, pues eso sí, que yo no tengo que hacer. Tú dale el uso correspondiente y coloca donde estás. Pero entonces yo lo voy a recordar y ya tiene... Entonces, ¿este acuerdo que es? ¿Es complementario? Ah, es complementario para poder hacer la permuta. Dice, se autorice la desincorporación de patrimonio municipal del previo objeto de la permuta y se faculte a los representantes de este municipio, a los ciudadanos del presidente municipal, al síndico, al secretario general y al tesorero, su carácter de lo que ya conocemos cada quien. En el acuerdo no dice que se desincorpore al patrimonio municipal, entonces es un paso. Entonces, ¿lo subirías al acuerdo de ayuntamiento como un adendum? Sí. ¿O el acuerdo de ayuntamiento tal? Ajá. Sí, tiene que aparecer esto en un acuerdo. ¿Un adendum? Sí, no procede. ¿Tendrás que manejar más adendum del acuerdo de ayuntamiento, proyecto tal, de fecha tal? Uh-huh. Agregándole esto. Agregándole exacto. Uh-huh. Así. Sí, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces, pues están de acuerdo. Adelante. Bueno, así como punto tal, no, pero voy a platicar con mi gallito. ¿Voy a arriesgar? Sí, nos quedamos. Entonces estamos por terminada nuestra sesión. Sí. Siendo las 12:20, damos por terminada la 45ª sesión.